Después la de la Cordelia. Grisel Olmos Morales, vengo de la comunidad de Huazulco, del municipio de Morelos. Tengo un negocio familiar de la elaboración de dulces de amaranto, el cual lleva más de 30 años, que es un negocio que se ha transmitido de generación en generación. Yo empecé a trabajar allí cuando me casé. Hubo un momento en el que comenzamos a tener mayor demanda en nuestro negocio, el cual no nos alcanzaba el dinero para solventar la demanda. Hubo un vecino de la comunidad que nos recomendó pedir un financiamiento para comprar la materia prima y poder solventar estos gastos. Y nos habló de los microcréditos, que había llegado una financiera a la comunidad. Esto fue hace más de 8 años, 10 años. Nosotros acudimos a la financiera, pedimos el financiamiento. Empezamos con una cantidad pequeña, invertimos para la compra de materia prima, la cual pues nos funcionó muy bien. A partir de allí nuestra vida familiar empezó a cambiar, empezamos a tener pues más recursos para nuestro negocio. Hubo un momento en el que nos empezaba a ir muy bien. Nosotros necesitamos como herramienta de trabajo tener un auto para poder trasladar todos los días nuestro producto a la Ciudad de México, que son alrededor de 3 horas. A partir de ese crédito pudimos obtener este recurso y lo compramos, pero llegó un momento en el que por la delincuencia pues todos nosotros nos robaron ese auto que era nuestra herramienta de trabajo, así que tuvimos que acudir a otro crédito para poder comprar este auto. No fue una buena inversión, ahora nos damos cuenta después de lo que pasamos, porque pues no hicimos un buen manejo del dinero que pedimos a la otra financiera, y pues estuvimos en una crisis muy dura, en la cual trabajando duro logramos salir. A partir de ahí empezamos a trabajar adecuadamente el recurso que nos dan. Actualmente ya llegamos a la cantidad máxima de crédito y pues nos va muy bien. Nuestro negocio empezó a ser con familiar pequeño, actualmente le damos trabajo a más de 10 familias, tenemos más de 20 trabajadores trabajando con nosotros, y pues es un gran orgullo y una gran responsabilidad que de nosotros no solo dependa nuestra familia, sino que más familias dependan de nosotros, así que nosotros lo vemos como una gran responsabilidad, que si a nosotros nos va bien, a ellos les va bien. Hemos tenido grandes beneficios, actualmente nuestra visión es tener un taller más grande, porque ya no nos damos abasto en el taller pequeño que tenemos, y pues es un gran beneficio que pudimos obtener a partir de los microcréditos, y es un gran orgullo. Hemos obtenido grandes beneficios en nuestra familia, nuestros hijos están mejor. Personalmente en su momento no pude seguir estudiando. Actualmente entré a la universidad, me faltan solo algunos meses para terminar la licenciatura, y pues estoy muy orgullosa de mi trabajo y no me avergüenzo de lo que me dedico. Es un trabajo tradicional el que elaboramos y es algo nutritivo, por eso es que estamos aún más orgullosos de tenerlo y a la cantidad de gente que depende de nosotros. Muchas gracias. Larry Reed, director de la campaña de la Cumbre de Microcréditos. Gracias, Grisel. Thank you for telling your story, a reminder to us of the challenges that clients face when trouble happens and the hard work that they have to go through to be able to move themselves out of it. Welcome to the last day of the summit.
Seems sort of sad to be saying that, but it's been great to be with all of you. Día, we saved our fireworks for the last day, por supuesto, and in this panel, we will be discussing how to make markets safe for the vulnerable. And when we were coming to Mexico and planning having an event here, I met with many people from the microfinance sector, from government and regulatory acá, agencies, me reuní con and mucha gente what, de what we talked about is issues of over-indebtedness, issues of high costs and high interest rates are what those of us outside of Mexico often hear talked about when Mexico was brought up. Comunes, ¿no? Are you willing to have a conversation ahí, about that at posteriormente, the summit? Me preguntó, and ¿quieres tocar este I was very tema encouraged en that the people I talked with here said, no, those are the same discussions we are having. We would like to have escuchar, a conversation. Claro, we would like to also be able to make clear a la cumbre y dejar en claro y dar a conocer so cuál es la realidad en México. Quiero felicitar your a mis amigos openness, en México por su transparencia, a good su apertura, ya que este es un ejemplo a seguir, de tal forma que podemos that, compartir los retos learn. A los que se enfrentamos so y al compartir podemos ayudar a los demás. Gracias. I also want to make it clear, anytime I've had a discussion around these issues, claro it es que raises vez emotions, que se abre and sometimes intense tema, emotions. Veces and le, one that often comes to the fore, surge. I've felt it before in these discussions, una de las is anger. Que surgen es and el enojo. Anger is an appropriate emotional es response when we feel like something is threatened. Una respuesta adecuada. But I encourage cuando you in the audience will, might feel it at different no times sé, when si you hear from different people. And enojo. It depends on what side of the discussion you're on. But if you're todo feeling angry at someone for what they've said, está. What I encourage you to si do is, instead of going to a defensive place and not listening anymore, I encourage you to make to push that you into curiosity. To ask, why do they say, see things differently than I do? What do they understand that I don't, or what do I understand that they don't? And it's in that sort of discussion that we learn from each other, and we can actually start crafting solutions together. And that's what this panel is all about today. The idea of focusing on Mexico is to focus on it as a case study, because many of you in your countries face similar issues. It may not be the same context, it may not be the same cost structure, but the challenges that they face here are challenges that either you are facing or you will be facing. So I encourage you to listen, to learn from what's happening here, and to come up with your own ideas about how you might apply these lessons to your country. The order, the people we have on this panel, we've got a great group of people to have this discussion with. So I'll start from the far end. I'll read through the list. So con la Jorge lista Kleinberg, tenemos a Jorge Kleinberg, que es el representante de Pro Desarrollo, Chuck Waterfield, el director de economía de MF Transparency, Scott Graham, que es el director de investigación e iniciativas de nuevos negocios en VINCA. Además, supervisa el sobre endeudamiento. Rebeca Pisano, ella es la subdirectora de NAFIN. Y María Teresa García Moises, que es la directora de APROS. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tener tres presentaciones para poder set the context centrar lo que facts, es el what's tono. Going on here in Mexico. Hablar and de los that hechos, followed de los by datos. A discussion led by posteriormente, Ruiz vamos a tener un análisis dirigido por Eduardo Ruiz Gili. Él es una figura altamente conocida con el grupo Fórmula Radio, televisión, columnista, y ustedes pueden leer más y conocer el trabajo en www.ruizhillytimes.com. Le turno ahora el micrófono a Chuck. Starting with the title. Good morning. Making markets safe
lograr que los mercados sean seguros para los vulnerables son buenas intenciones con actividades concretas. Para mí, estoy a punto de celebrar 30 años en esta industria. Es un tema que realmente es algo personal. El propósito de mi presentación es retarnos a todos. ¿Podemos realmente creer que estamos trabajando en pro de nuestras visiones si no hablamos de temas como qué precio le cobramos, cuántas utilidades generamos a partir de los pobres y cuánto endeudamiento invitamos a los pobres a aceptar? Algunas preguntas incluye saber por qué estamos haciendo esto y a qué estamos dispuestos a generar ahora. El cambio no se va a suscitar si no hay acción. El sistema jamás utilizó las palabras práctica responsable. Banco Compartamos habló de una puesta en bolsa. Empezaron a cotizar públicamente y se volvieron sumamente ricos de la noche a la mañana. Hablando del tema, me invitaron a desarrollar el grupo de MF Transparency. Yo digo que las utilidades vienen de aquello que cobramos y nadie sabe qué es lo que estamos cobrando, particularmente el cliente. Significa que el mercado no funciona. Y esto abre la puerta a contar con una alta utilidad. La pregunta en el 2007 fue, ¿cuántas utilidades son demasiadas utilidades? El primer rubro que analizaremos es el costo, el precio. Mi organización ha estado recopilando datos sobre los créditos que se otorgan. Así podemos empezar a conocer realmente cuáles son los precios. La primera gráfica es sobre India. El eje de la X es la cantidad y la Y es el monto que cobramos. No importa el tamaño del crédito, el costo es como del 30%. A partir de la crisis empezaron a bajar porque estaban en los 30, 40 y 50. También bajó el costo por presión gubernamental y otras acciones. Pero aún así, no dejan de ser instituciones sumamente rentables. Otro caso es Bolivia. ¿Cuáles son los precios que vemos? El tamaño del crédito en la parte inferior son créditos muy, muy importantes que se desembolsan. Is on those larger loans, and as the very small loans have higher prices. Ahora, so that's the curve that you see in the microfinance transparency literature. If we compare both of those two countries, India in orange, Bolivia in blue, you can see that India is very, very focused on very small loans, and Bolivia covers a much broader spectrum. That's a primary reason why they can have lower prices. So, what about the continent we haven't been to yet, Africa? Here's one example, Uganda. You can see pretty clearly that curve. You can also see that the prices are surprisingly high, perhaps. 50% is a cheap loan. Vaya, Uganda. Algo sobre el 50% and loan prices up into the 100 and more than 100%. What prices do we have in Mexico? MF Transparency hasn't been active here. We don't know, but MicroRate calculated the prices of 7 MFIs. The x-axis is not loan size. These are all prices for a $500 loan in Mexico of 7 large MFIs. The same definition for price on the vertical axis and all except one. The lowest price is 95% up to 154%. High prices are difficult for anyone to pay, so why do so many people willingly pay these prices? It's because financial prices are exceedingly difficult to understand. Here's an example of a typical Mexico loan. The client hears it's a loan of $1,000 at 4% a month
interest, and that they pay back only 150. That sounds pretty good. But here's the real math. We encourage clients to continue with us, and they don't have the full $1,000 for 4 months. They have an average balance of $430, and they pay $150 for 4 months. Then they get a repeat loan, they pay another $150, they get another loan, and after a year, they paid $450 to have an average balance of $430. That's a price above 100%. As you'll hear in our next presentation, Finca Mexico has determined that 3 out of every 4 clients who come through their doors already have at least one loan, often multiple loans at these prices. Let that sink in. A large percentage of the poor in Mexico are juggling multiple loans, each priced at over 100%. Now, what about the issue of profits? Prices are what generate profits. We as an industry must address the question, are there ethical limits to profit? Perhaps the answer is no. If so, we must clearly state that as part of our definition of responsible practice. Here are the profit figures for the Mexican MFIs that submit data to the mix for last year. At the top, you can see Comportamos made $275 million US in profit. That makes those other figures look rather small, but they're not small. Those figures are quite substantial relative to the global industry. The inspiration of microfinance was to assist the poor who are overlooked at the bottom of the economic pyramid. 4 billion people, and that's our target group. We have an industry where most of that profit is now transferred to the top of the pyramid, to the shareholders. Last year, according to the audited financial statements, Comportamos distributed $200 million US in dividends to shareholders. Dividends come from profits. Every penny of profit comes out of the pocket of a woman who is struggling economically. Del bolsillo. As I've been asking for 7 years, how much is too much? Over these 6 years, the industry has moved forward on defining responsible practice and certifying those MFIs that meet the standards. The numbers are pretty small right now. Only 22 MFIs in the entire world have been certified. The 22nd was given last month, and it was awarded to Comportamos. Y el 22º, la 22ª certificación se le entregó a certificarnos, a compartamos, perdón. Esta es la postura de la industria. Y la industria dice, ¿sabes qué? El cielo es el límite. We do evaluate if your price is responsible, but that's decided by comparing your price to what others are charging. If everyone's charging high prices, then you pass. Si todos están cobrando, the issue of client impact isn't addressed. El impacto al cliente Here's no what se I believe aborda. We need to move toward more of this position. Estoy this is the reality. MFIs have costs. MFIs then determine what profit margin they prefer to have. They set a target for profit, and then that becomes the price that they charge. Remember, nobody knows or understands what your true price is. You can set it, and nobody really knows. What we fail to do is to assess and determine what price can the poor really afford to pay. Those 2 points that I think are so critical, how much profit is too much profit, and what price can the poor really pay and still be economically better off, we don't address those. We need to do much better at this. Can self-regulation do this alone? When participation is voluntary, those who violate responsible practice principles simply don't open their doors to us. We have a few dozen institutions in the whole world that have opened their doors to the standards we have currently. In self-regulation, we are setting standards to judge ourselves on the difficult decisions like prices and profits. There may be pressure
ante las decisiones tan difíciles. If we're going to err, we should err on the side of the client. Otherwise, we leave ourselves open for judgment and suspicion. There are some clear cases like South Africa where self-regulation is a smokescreen to allow the MFIs to continue charging high prices and reaping high profits. And now we're seeing the consequences of that as the economic sector melts down in South Africa. Self-regulation can be a positive force, but it is arguably essential that there be external regulation that obviously pero all lenders to participate. Elemental, if participation is voluntary, normatividad externa que realmente nos our pueda challenge guiar. Is to address these el issues openly and to ensure objectivity temas in the decisions and policies we make independent con from self-interest. Evaluarlos, I'll close by just leaving two quotes up. The first one, I think, is from me, quoted voy in the New York Times, hablar, and you can read those citas, as aparecieron as we en move el on New York to the next Times. Thanks for your attention, para que las and I'm very happy to speak with any of you. Gracias. And as Larry said, if I've offended aquí, anyone, Larry, I'm very open and willing si to talk about how you see a it from alguien, your point. Me encantaría conocer su punto de vista. Muchas gracias. My name is Scott Graham, yo and Scott Graham. I'm here to share with you the results of some research that we conducted here in Mexico. Algo de investigación que hemos llevado a cabo aquí en México. And before we get into the question of how to make markets safe for the vulnerable, I think it's worth pausing for a few minutes to reflect on the nature of vulnerability itself. What exactly is it that makes certain kinds of consumers vulnerable? ¿Por qué son vulnerables algunos clientes en el mercado y hacia qué son vulnerables? ¿Y cómo podemos conformar o podemos regular la interacción con los que proporcionan los servicios financieros? Nosotros quisimos aquí en México entender las circunstancias y de las personas que tenían un sobreendeudamiento aquí en México, pero también queríamos tener la seguridad que cualquier remedio que pudiéramos proponer no solo eran sobre, no solo que fueran bien intencionados, pero también eran algo realista para mejorar las vidas de las personas a quienes queríamos ayudar. Aquí saben que Anne Hastings, creo que la conocen casi todos ustedes, ella es la jefa de este grupo, y lo hicimos en esta sociedad con nuestro subsidiario aquí en México. Pero antes de hablar acerca de las investigaciones que hicimos, quiero hacer unos comentarios sobre el mercado en general. So we started by collecting the credit records of 26,000 people. And I want to clarify, because I appreciate that Chuck mentioned the research that we did, I just want to clarify that the credit records that we presented were not of expedientes our clients, crediticios, but rather no they were people that applied for a loan. These are people walking through the door. Most of these credit records actually required us to reject these clients. But this is kind of who's coming through the door. Pero son los so que están pasando por nuestro puerto. Y en estos 26,000 expedientes crediticios que coleccionamos como en tres meses, encontramos, bueno, fueron 26,000 expedientes, encontramos 9 millones de dólares sobre los portafolios existentes. Y no les puedo decir por qué es mucho o si es poco, porque no tengo nada para comparar, pero lo que sí podemos hacer es ver la distribución de este crédito a través de los distribuidores de crédito y también la distribución de los que son créditos ya pasados en cuanto a su fecha de cobro. Y podemos ver algo de lo que impulsa el mercado en este sentido. Aquí as you can see in this graph, como pueden ver en esta gráfica, las organizaciones de microfinanzas entre los clientes
de los cuales revisamos sus expedientes, son más o menos la caja azul, que son más o menos microfinance organizations más de 50% de sus clientes. Y pueden ver que tienen un, las instituciones de microfinanzas tienen más cartera vencida que lo que tienen otras instituciones. Así que aquí hay un problema de crédito, de calidad del crédito que les está afectando. Pero también vemos que las instituciones de microfinanzas son demasiado pequeñas para ser los que sean los impulsores de algunos fenómenos en el mercado. And you can see that the overall arrears rate, again, this is not the arrears rate of microfinance organizations. This is the arrears rate within the microcredit cartera vencida dentro de los clientes que están entrando, que cuyos pueden ver que como el 40% no han pagado el crédito en la fecha de vida. Para comparando esto, pueden ver que los bancos y los que venden mercantilmente esto, y pueden ver que la calidad de su crédito es de mejor calidad que otros proveedores de crédito. Puede ser que están haciendo el retorno del crédito más rápidamente. No sabemos. A lo mejor están pasando a las agencias de cobratarios con más rapidez. Pero sí tienen mejores números. Pero pueden ver aquí a la mano izquierda que las instituciones privadas, personal lenders and department stores have a very small part of the credit outstanding, but very disproportionate share of loans in arrears, and they have the highest arrears rates that you can see there. So, again, microfinance is not necessarily driving the problem, driving a problem if there is a problem, but we are very close to the customers who are experiencing problems. And you can see, for example, there's a very strong relationship between the number of credits that a potential customer has and the likelihood that that customer is in arrears. And so once they get to two credits, again, I can't really see the number, but I think it's about 56% of those customers already are in some kind of arrears. So there's a clear relationship between the amount of credits that somebody has and the likelihood that they are in arrears. Okay, so as I say, this is just kind of some context to help us situate. The real thrust of our research was to conduct interviews with people who were heavily indebted. So we purposefully sought out 56 very highly indebted people. They were all women. And we wanted to really delve deeply into their stories and try to understand what exactly were the circumstances and the decisions and what shaped those decisions that led them into a situation of being having more debt than they could possibly manage. And we realized very early on that actually the women that we were interviewing were not quite who we thought they were. No eran exactamente las personas que pensamos. What I mean by that, what I mean by that is that we were looking at these subjects, these people, as individuals who had borrowed a lot of money and who were having difficulty paying that money back. Y que no podían pagar el dinero que habían pedido. Reasonable premise. But what we realized was that, in a way, and if you guys will hopefully indulge me in a somewhat comical analogy, in a way, these women were actually acting as secret agents. They were covert operatives acting on behalf of a much larger organization that was lurking in the background. Let me just explain what I mean. So here's a picture of somebody that looks very much like any of the people that we interviewed. And this is the person that comes into our branch, fills out a loan application, the person whose business we visit, and we think that this is the person that we're dealing with. But actually, there's a whole shadow organization behind this person. And this shadow organization is influencing her agenda and her actions in a very, very profound way. And what's kind of scary for us as lenders
is we don't actually know who is in this shadow organization. Que damos crédito, we don't know no their names. Quién está dentro and de yet, esta organización sombra, this shadow organization behind the person that we're dealing de la with con quien actually la cara has que the biggest en influence sucursal, on their esto behavior. Tiene una gran influencia this, sobre obviously, I'm referring to the extended acciones. Family. Y yo estoy refiriendo and out of all a the interviews we conducted, extendida the single persona, most common recurring theme was the influence of the extended family and the very la urgent mayor from within that family de esta persona y la, and utilizando almost esta persona every como client acceso al, who told us al, their story of crédito, falling into arrears casi todos told los clientes que nos that they had explicaron borrowed cómo money es que ya no tenían el dinero para pagar sus préstamos. Nosotros habíamos, so ellos, ellas habían pedido un préstamo y ese dinero se those, había dado directamente a un miembro de su familia. Ellos son conductos hacia toda la familia. Enough. No sabemos lo suficiente sobre estas personas para saber cuáles eran sus tomas de decisión. Cuando esta persona podría ser un padre que se murió y había que enterrarlo, podría ser un hijo que estaba en el hospital, podría ser hasta un sobrino que perdió su trabajo. Y esto, todos estos razones, la razón más común de estas personas para pedir dinero prestado era para dárselo a otro miembro de su familia. And así que la influencia de la familia no se puede estimar. Esto es una fuente de seguridad en México, también es una fuente de demandas casi sin fin. Y nuestros clientes no pueden decir no a un miembro so de la familia que tiene alguna necesidad, así que salen a buscar and recursos que for pueden traer or for a su worse, casa. There is y por no bien o por mal, no hay una falta willing, de organizaciones que con muchas ganas o muy desesperados para dar préstamos a estas personas. Of their financial importar la and it was really shocking as we were talking personas. To people to hear, to imagine that somebody would lend them money if they had known que estas personas podrían recibir más crédito so si cualquier persona que supiera la situación tan terrible de sus lending. Finanzas. Is actually esto something that really affects the people that we're concerned with. Because this reckless lending is kind pensar, of a condition sin that analizar, enables people to get into big una trouble. De parte so de thinking about remedies, I just want to start to close off here because I see my time is y out. Creo que ya I want to talk a little bit about solutions tiempo, because, hay que hablar again, acerca we need de to make sure that our solutions actually help porque tenemos que tener la seguridad de que las soluciones sean algo que realmente ayude a mejorar el nivel de vida de nuestros clientes. First one, as primero I mentioned, que is nada reckless lending, fue este dar crédito credit de manera negligente so y la falta de información acerca de estos créditos. People, tenemos que enfocarnos sobre una solución the write-off que puede ayudar a estas personas. Of organizations. Creo que how are they dealing with bad loans? Because it's not in anybody's interest, hay que ver or it's certainly not in the interest of a functioning financial system incobrables. For lenders to ¿cómo be making loans lo with no regard for anybody's ability to pay ¿cómo and then simply passing the cost of those loans on of their bad loans onto their good-paying customers? And so if we want to help clientes, people, I think the first area we should take a look at very closely is write-off rates. Tenemos and que ver cuál es la tasa de cartera vencida que tienen estos, acreedores. As much as interest rates themselves may también be hay que hablar acerca de la tasa behavior, de interés. Penalty interest is actually something that has a very big penalty interest realmente and fees and the overall consequences el interés for default de are something are things that have a very big impact on, our, un on people we demasiado grande and sobre las personas que entrevistamos as a way to avoid making y se good utilizan credit decisions. So reckless lender can para make evitar a bad loan tomar and then just una motivate mala the person decisión. To repay through the threat una mala of you know, losing their house
cuál es el interés de castigo que van a pasar. No piensan mucho en que van a perder su casa. It's not just a question of transparency, es un asunto de transparencia, porque muchas de las personas solo supieron en el peor momento que el interés de castigo era del doble de lo que ellos pensaron que iban a pagar al no hacer un solo pago sobre su préstamo. Así que tenemos que ver con mucho cuidado estas penalidades excesivas. Así que una última observación quiero hacer, y quiero que la perspectiva de las personas que entrevistamos sea parte de esta conversación. Todas las personas que entrevistamos estaban metidos en líos terribles. Ellos tenían demasiada deuda y todos ellos eran muy claros que si ellos tenían, que para ellos era muy importante tener acceso a las instituciones crediticias y podían hacer grandes sacrificios para tener ese acceso. Así que cualquier remedio que pudiéramos proponer no debería de restringir su acceso en el futuro a las instituciones de crédito. Hay que hacerlo más pensar en cómo bajar el nivel de vulnerabilidad de estas personas. Tiene que haber más acceso a la información, tenemos que crear un sistema financiero que pueda tomar en cuenta esa desigualdad de oportunidad para repagar sus créditos. Y eso creo que nos puede aminorar el abuso que hay actualmente en el mercado. Perdón, yo estoy un poquito más abajo. Yo les voy a platicar un poco sobre la industria en México. Soy representante por desarrollo y también dirijo una microfinanciera en México. Entonces voy a tratar de explicar qué es lo que sucede a nivel industria. Ya escuchamos un poco de Choc, de lo que él está viendo y habló de algunas empresas particulares. Y Scott, de historias de algunos clientes que me parece muy importante, que todos los que hemos trabajado en México las vemos y las escuchamos todos los días. Y voy a tratar de hacer una semblanza general de lo que pasa primero en México, cuál es nuestra condición de país. Tenemos un país con unas condiciones geográficas muy interesantes, somos un país de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, con más de 110 millones de habitantes. Esto nos pone en una situación particular, somos uno de los países más grandes del mundo y además con una distribución geográfica que tenemos costas, montañas, cordilleras, etcétera. Pero para poner un poquito en perspectiva lo que es el tamaño de México y nuestra densidad poblacional y parte de las complicaciones que implica operar en este país, pueden ver, por ejemplo, estoy remarcando Coahuila, que es el tercer estado más grande de la República, no es ni siquiera es el más grande. Tiene un poquito más de 150 mil kilómetros cuadrados y cerca de 3 millones de habitantes. Y en contraste, y para poner las dimensiones, Bangladesh tiene un poco menos de tamaño que Coahuila y un poco cerca de 160 millones de habitantes. Entonces podrán entender que llegar a un cliente en México, atenderlo, cruzar las cordilleras que además tenemos en Coahuila o cualquier otro estado, nos va a costar un poco más de trabajo, va a llevar más esfuerzo y por lo tanto va a llevar bastante más costo. Y para poner un poco en contexto, y no estoy poniendo todos los países, sino algunos solamente para relacionarlos,
los PIB per cápita que tenemos. México es entre los tres países de Latinoamérica con mayor PIB per cápita, pero eso no significa que a la gente que estemos atendiendo el sector popular tenga un ingreso distinto de la mayoría de los países donde hacemos microfinanzas. Y entonces, ¿esto qué significa? Que a nosotros como instituciones nos cuesta operar al costo promedio de este país. Los sueldos los tenemos que pagar a los sueldos que se pagan en México, las rentas las pagamos como se pagan en México, la luz, el teléfono, viáticos, transporte, etcétera. Entonces nos va a costar mucho más operar que en muchos de los otros países con los que normalmente nos estamos comparando. Y ahora, ¿qué pasa? ¿No? Mencionamos que hay probablemente, según algunos estudios, sobreendeudamiento, que hay más de dos créditos por cliente, pero también, según las encuestas nacionales de inclusión financiera, nos damos cuenta que sigue habiendo mucha gente que o no tiene ninguna atención financiera o está recibiendo atención financiera informal, que esto implica no solo los costos que se menciona que no estamos pudiendo manejar, sino costos muchísimo más altos de lo que es el sector informal. Todos ustedes conocen lo que es los prestamistas y a qué precio se maneja. Entonces, hay todavía mucha profundización que tenemos que hacer en este país. Y además, hacer microfinanzas no implica nada más prestar. Tenemos que darle servicios financieros de ahorro a las instituciones que estamos reguladas y podemos movilizar ahorro, brindarles seguros para que no suceda lo que nos platicó tanto nuestra clienta como lo que han platicado muchos de los clientes que Scott entrevistó, en donde fallece un familiar y entonces toda la economía familiar se ve totalmente destruida y no tienen seguros con qué cubrir eso. Todo eso es lo que estamos haciendo también las microfinanzas en México. Ahora, y brevemente cambiando de tema, porque no, tampoco tengo demasiado tiempo, quiero explicarles algo que los que operan microfinanzas no les resulta nada extraño. ¿Cómo se compone la tasa? ¿Cuál es el precio de nuestro producto? Nosotros vendemos dinero, se tiene que componer la tasa, es el precio al que lo vendemos. Entonces, de abajo hacia arriba, que es muy sencillo, pues primero tenemos nuestro costo financiero, ¿no? Nosotros compramos dinero para prestarlo también, tenemos las provisiones para los intereses vencidos, los castigos que van a suceder, como mencionaba Scott, luego tenemos el costo operativo y finalmente el margen de utilidad. Toda esta información que estoy presentando, por cierto, proviene del Mix Market, que, como conocerán, es también una ONG que se dedica a recolectar información de todo el mundo. Por lo tanto, toda la información que se está prestando aquí es totalmente transparente y todo el mundo tiene la misma información. De estos tres escenarios que estoy presentando y por lo que se platica, ¿cuál les parece que sería México? ¿No? Si normalmente hablamos que en México somos los que más tasas altas tenemos, los que más dinero ganamos, ¿no? Eso es lo que se dice. Pues resulta que el escenario que representa México es el primero, ¿no? Y ahorita van a ver los números generales de la industria, cómo está y por qué está saliendo esto, pero claramente se ve que nuestro costo más alto es el costo operativo, mucho más que lo que nos cuesta el propio dinero, tomarlo, y mucho más que nuestras provisiones. Entonces, si nuestro costo operativo es muy alto, tenemos que poderlo cubrir. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuánto estamos prestando en México las microfinancieras? ¿Qué sucede? Y Scott daba un dato, el que él mencionó de su análisis es muy parecido al promedio del sector. En México somos el país que menos dinero prestamos por cada cliente en todo el continente. Y no es poco la diferencia, lo pueden ver contra otros países, las diferencias son muy, muy grandes. Estamos prestando en promedio en la industria un poco menos de $500 por cliente. Ahora, si además vemos eso en contra de la distribución del PIB per cápita del país, y esto un poco para relacionarlo con los costos que les mencionaba al principio, todavía se ve más dramático. Somos el país, por mucho, que tiene el crédito más bajo de todo el sector, siendo alrededor del 4% del PIB per cápita lo que prestamos. Cuando pueden ver que el promedio está entre 40 y 60% y con unas diferencias muy, muy grandes en algunos países. Pero esto también implica si pueden o no pueden pagar nuestros créditos. Si a un cliente se le presta
el 100% de su ingreso anual, ¿cómo lo va a pagar? Si tiene que pagar el costo del capital, ya no hablemos de los intereses, ni modo que destine todo el dinero que gana al año para pagar el crédito. Nosotros estamos del otro lado de la balanza completamente, lo cual no quiere decir tampoco que sea la situación ideal, y probablemente una de las razones por las que tienen más de uno, dos o a veces hasta tres créditos cada cliente, porque a lo mejor no les estamos prestando lo suficiente lo que necesitan por institución. Y esto habla a lo mejor de uno de los áreas de oportunidad, sin duda, que tenemos en mejoras de metodologías de crédito. En México la metodología que más se utiliza es la grupal, y a lo mejor muchos clientes ya requieren de crédito individual, que somos muy pocas instituciones en México que lo hacemos, y que por lo tanto no podemos avanzar en las necesidades de los clientes al tiempo que ellos lo requieren. Perdón. Ahora, hablando de los costos, ¿cuánto nos cuesta? ¿No? Creo que eso es lo que dice ahí. ¿Qué tan eficaces somos para prestar? No alcanzo a ver hasta allá. Una de las cosas que también se menciona mucho de México es que prestamos muy caro porque operamos mal. Debe de ser la razón. Prestamos a tasas caras para cubrir con nuestros costos, tanto los de la operación como los de los financieros, etcétera. Pero resulta que si vemos los números igual del mix, no prestamos tan mal. De hecho, somos de los países más eficientes en costo operativo por cliente. Nos cuesta en promedio $200 anuales cada cliente al que le prestamos. Y estamos también muy abajo en el rango del costo operativo, muy por abajo de muchos de los países que son muy eficientes en finanzas y considerados como de los mejores de acuerdo a todos los medidores de las microfinanzas. Entonces, si estamos prestando con costos eficientes, ¿por qué tenemos que cobrar esa tasa, ¿no? Pues resulta que si nuestro crédito promedio es de $400 y nos cuesta $200, de salida y antes de empezar a operar, tenemos que cubrir con el costo. Ahí pueden ver cuánto por país nos cuesta como porcentaje de lo que se está prestando, ¿no? Entonces, claramente los países que han evolucionado, que han profundizado su mercado, que están prestando montos más altos por cada cliente, pueden cobrar tasas más bajas porque tienen costos operativos relativos al monto que están prestando mucho más bajos. Vemos países que están que les cuesta el 9% su costo operativo. Pues claramente, si a ese costo operativo le suman los gastos financieros, las provisiones, tienen margen para tener utilidad con unas tasas mucho más bajas. Nosotros estamos trabajando bajo esa perspectiva, pero partimos del 52% en la media, como pueden ver ahí, de costo operativo. Si le vamos a sumar un pequeño porcentaje de interés, de costo financiero, un pequeño porcentaje de provisiones y un pequeño porcentaje de utilidades, pues nos van a dar los promedios de tasa que estamos cobrando en México. Ahora, poniendo un poco en perspectiva para ver por qué estamos haciendo, y bueno, ahí el título dice que porque no se debe de perder dinero, inclusive van a darse cuenta que las ONGs en México y en todo el mundo también tienen que trabajar sin perder dinero, y entonces se entendería probablemente que en las instituciones que no tienen fines de lucro prestarían más barato, ¿no? Eso sería el primer pensamiento lógico. Pero cuando se pone uno a estudiar los números y a ver la realidad, qué es lo que pasa, pues claramente resulta que las ONG no van a ser las más baratas, y esto no quiere decir que no estén teniendo su función, por supuesto que la tienen. En los países donde hay una profundización financiera de las microfinanzas mucho más grande, mucho más amplia, las ONGs acaban atendiendo a los clientes que las demás ya no quieren atender, aún dentro del propio sector popular. Entonces, los clientes más remotos, los más lejanos y los más costosos de atender, los atienden las ONGs. Por lo tanto, y como lo pueden ver, van a tener tasas más altas, porque tienen que ser autosustentables, porque si no, aunque no tengan utilidades y si no, por lo menos cubren sus costos, van a desaparecer y entonces pierden su función. Pueden ver que en los países que estoy mostrando, prácticamente lo que dice ahí la gráfica es que casi todos, que puede ser ahí, como ven en Perú, en Bolivia, en Colombia, la mayoría de las ONGs son las que tienen las tasas más altas. Ahí menciona, si no me equivoco, de 7 de las primeras 10 tiene la tasa más alta, me parece que es
Colombia no alcanzó a ver, bueno, en Perú 8 de las primeras 10, en Bolivia 13 de las primeras 14 en tasa son las ONGs. Y repito, no es que estén haciendo mala función, es que están atendiendo a los clientes que las financieras privadas, que se han especializado mucho y están prestando montos más altos, ya no atienden. ¿Qué pasa en contraste en México? Estamos hoy atendiendo y compitiendo exactamente en los mismos sectores y con los mismos clientes que las ONGs. Por lo tanto, estamos manejando las mismas tasas. Sí hay una varianza en tasas en México, por supuesto, pero estamos atendiendo a los mismos clientes y cobramos la misma tasa. No hay ninguna diferencia. Y finalmente, y como les decía, hablando de rentabilidad, ¿no? Sí, hay algunos jugadores que puedan ganar más dinero que otros, claro que sí, como en todas las industrias del mundo. Hay jugadores que logran mayor eficiencia, mayor profundidad y pueden ganar más dinero, pero cobrando más o menos todas las mismas tasas, con nuestras pequeñas variaciones y nuestras distintas metodologías, resulta que en México el margen de utilidad es de los más bajos de todas las microfinancias en el continente. Y repito, esta información está en el mixed market, ¿no? Estamos trabajando con márgenes apretados. Más o menos una tercera parte de las microfinancieras de México tienen pérdidas. Otra tercera parte más o menos está sufriendo. Nos puede dar al rato información Rebeca de los clientes que tienen y cómo operan. Y solo una tercera parte está en la parte de utilidades y que cumplen ya con lo que podría ser una industria más madura. Pero no hay utilidades exorbitantes en el país. Los inversionistas privados que vienen a México a invertir en microfinanzas, pues resulta que en promedio van a tener 3.5 centavos de utilidad por cada peso que aportan. A mí no me suena que estamos en una industria en donde estamos quedándonos con todo el dinero de los clientes. Estamos trabajando por mejorar, eso no hay duda. Pero esos son los números de la industria en México. Y entonces, ¿qué es lo que sucede al final? Claramente, si se presta un poco más de dinero por cliente, si vamos evolucionando, le vamos pudiendo prestar, vamos a prestar más barato. Ahorita van a ver en estas gráficas qué es lo que sucede. Mientras más dinero prestas a cada cliente en promedio y por institución, puedes cobrar una tasa más barata. Sucede en todos los países. Lo mismo puede pasar en Bolivia que en Perú. La gráfica que están viendo en las barras azules es el monto prestado por institución y la línea es la tasa y con una línea de tendencia, que es lo que está sucediendo y la van a ver igual en todos los países. A más monto prestado, menos tasa. Colombia, México, no hay grandes diferencias en la tendencia y pueden ver también inclusive acá que en México las instituciones que se dedican al, llamémosle el tope de la pirámide del sector popular, las que prestan más dinero, cobran tasas más bajas también. Tenemos costos, instituciones que prestan al 20%, prestando los montos parecidos a los que prestan en los otros países. Estamos operando en mercados parecidos. Lo mismo en Ecuador, que inclusive con tasas tope operan con una promedio muy parecido. Y esto sería toda la industria de las que seleccioné, digamos, países comparativos, en donde se va a ver exactamente lo mismo. Sí, y repito, como dijimos antes, si podemos ir profundizando el mercado, ajustando nuestras metodologías, prestando los montos correctos, separando mercados, vamos a poder ir teniendo industria más profunda y que vaya teniendo costos más eficientes al segmento que cada una de las empresas se enfoque y podremos tener mejores tasas. Pero hoy estamos atendiendo un segmento mucho más vasto, estamos atendiendo porque todavía no llegamos a toda la población y por eso tenemos los costos más altos relacionados al monto que prestamos. Y ahora, hablando brevemente de prodesarrollo, estoy de representante, pero también de temas que se han mencionado aquí que son muy relevantes. El tema de la transparencia. Bueno, ese es el foco principal de prodesarrollo. La transparencia, la información que presentamos. Se mencionó hace rato como si la transparencia fuera nada más un tema voluntario. Y yo opero hace años en México y no es un tema voluntario, es un tema obligatorio. Además, podemos ser más de lo que nos piden las leyes y por eso casi todos, es más, todos los que estamos en prodesarrollo reportamos nuestra información al Mixed Market para que todo el mundo la conozca y no nada más nuestras autoridades. Pero estamos regulados, todos. Algunos tenemos diferentes o más regulaciones que otros, pero todos estamos regulados. Todos reportamos nuestros contratos a la Conducef.
Tenemos reglamentación de qué tamaño es la letra que puede tener nuestro contrato, para mencionar, por ejemplo, algunas de las cosas, las tasas de interés, todos tenemos que reportarlas sobre saldos insolutos, ¿no? Que por cierto, hablando de las tasas de interés, por supuesto que cuando se le explica a un cliente cómo se cobra, se le explica de la manera más sencilla. Y eso no quiere decir que nuestro contrato y nuestra tasa no sea sobre saldos insolutos. Pero a mí me encantaría, y yo llevo solo algunos años en este mercado, pero me encantaría que alguien presente en una explicación de 3 minutos a un cliente cómo se compone una tasa sobre saldo insoluto, cuál es la curva y cuánto va a pagar sin tener que usar el Excel, ¿no? Explicarle al cliente lo que va a pagar, lo que se busca es ser lo más claro posible, cuántos pesos le va a costar. Y nuestra tasa está denominada sobre saldos insolutos y cumple con todo, presentamos el CAT, etcétera, la información sí está. Pero lo importante justo desde nuestro punto de vista es que el cliente entienda cuánto va a pagar y que no sea una sorpresa, que porque le dijimos una tasa que no entendió, entonces no sabe cuánto va a pagar. Y bueno, y además de las cosas a las que estamos obligados directamente, también tenemos regulación, llamémosle indirecta. Si nos fondeamos de la banca de desarrollo, nos va a pedir cumplimientos bastante interesantes. Los que ya reportan a la Bolsa Mexicana de Valores, por ser más grandes, tienen una normatividad que tienen que cumplir. Tenemos la que nuestros propios fondeadores, además de la banca de desarrollo, nos pida. Entonces, hay un cumplimiento bastante amplio y bastante vasto. ¿De qué tamaño es Prodesarrollo, las instituciones que lo conformamos y qué representamos? Pues no es tan pequeño lo que estamos representando. Somos más de 6 millones de clientes que atendemos en 90 instituciones. Hay mucho más financieras en el país, pero esto representa una parte bien importante. Como pueden ver, más de 3 mil millones de dólares administrados por nuestras instituciones. Entonces, finalmente, los números que estamos presentando tienen una representatividad bastante completa en el sector. Y además, como les decía, los ejes fundamentales de las instituciones que conformamos por desarrollo es la transparencia, el cumplimiento. Tenemos todos que reportar y ahora todas las instituciones en México, a partir de la reforma financiera que hubo el año pasado, complementó muchas de las cosas que estaban faltando en México en temas de transparencia y cumplimiento. Ahora ya los que no reportaban a las instituciones de Buró de Crédito hoy están obligadas. El que quiera prestar profesionalmente en México ahora lo tiene que hacer y ya no es una cosa voluntaria. Tenemos un Buró de Instituciones Financieras que no conozco ningún otro país que lo tenga. Ahora a nosotros las instituciones financieras nos califican y publican nuestros cumplimientos o incumplimientos en base a la ley, que esto es algo también relativamente nuevo, pero que ya está sucediendo en México, ¿no? Y bueno, como Prodesarrollo lo que hacemos es que a todas las instituciones que cumplimos con todo esto, se le otorga el sello de cumplimiento que implica que están cumpliendo con todas las normas, todas las regulaciones, la transparencia y el reporteo. Finalmente, porque también ya se me acabó el tiempo para concluir, ¿no? Aquí la pregunta es si realmente estamos teniendo mercados más seguros para los más vulnerables. Claro que en todas las preguntas que tenemos hay muchas cosas por hacer, pero según lo que he estado platicando con ustedes, tenemos muchísimas cosas que hemos avanzado en una industria bastante joven. La industria de microfinanzas en México arrancó muchos años después que en otras. Perdón, pero no alcanzo a ver hasta allá, está bastante lejos. Me parece que es el de… Ah, sí. Si tenemos tasas altas y por lo tanto tenemos rendimientos extraordinarios, otra vez… Habrá instituciones que ganan más y otras muchas que pierden, pero en el promedio el sector no tiene utilidades exorbitantes porque tiene tasas altas, es al revés. Trabajamos con las tasas con las que podemos operar. ¿Estamos siendo lo suficientemente eficientes? Bueno, nos falta mucho, por supuesto. Podemos hacer cosas mejores, todo el mundo está trabajando, diseñando qué podemos hacer con tecnología, cómo utilizamos la tecnología móvil, qué hacemos para mejorar. Pero estamos siendo, como ya les enseñé, de las industrias más eficientes en costo por cliente en todo el continente. Tenemos regulaciones adecuadas, hay suficiente regulación, yo creo que hay bastante regulación.
De hecho, somos un mercado absolutamente abierto. De lo que yo conozco en Latinoamérica, somos el país que menos acceso o barreras de acceso tiene para entrar al mercado. Entonces, ¿hay margen para mejorar? No hay ninguna duda que hay margen para mejorar. ¿Podemos ser mejores? Sin duda podemos ser mejores. Tenemos competencia, el país está abierto, han venido de otros países acá a competir, a poner instituciones, y es más, invitamos a todos, ¿no? El tema, que como se llamaba la plática de choque, me parece muy interesante, de la teoría de la acción, pues invitamos a la acción, que vengan más, que seamos mejores, que compitamos mejor y que con esto demos mejores servicios. Aquí no hay barreras de entrada, pero estamos trabajando verdaderamente para hacer un mejor sector, para tener un mejor industria de microfinanzas y por lo tanto poderle proveer a nuestros clientes los servicios que necesitan y lo que les hace falta. Muchas gracias. Buenos días, ya está prendido, ¿verdad? ¿Se oye? Sí, se oye. Voy a hablar en español. Si no hablan español, pues ahí tienen sus chunches para que se los pongan. Obviamente el tema es complicado y sí me gustaría que lo redondeáramos un poco con Rebeca y con Tere, que nos den su punto de vista para que de ahí ya partamos al debate. Si quieres empezamos contigo, Rebeca. Gracias. Bueno, perdón. Nacional Financiera es un banco de desarrollo y Nacional Financiera tiene como misión fundamental promover que las empresas de este país sean más competitivas, brindando no solamente financiamiento, sino capacitación y asistencia técnica. En ese sentido, la reforma financiera ha fortalecido nuestro mandato, no solamente en el sentido de seguir dando crédito, sino darlo en mejores condiciones, y uno de los ejes fundamentales que tenemos es la inclusión financiera. Entendiendo por inclusión financiera, no solamente dar más crédito, sino darlo en las mejores condiciones y también buscando que ese crédito cumpla con un propósito específico, porque no se trata de pedir un crédito, sino pedirlo adecuadamente, y para eso pues hace falta profundizar en la educación de los usuarios. Nosotros, como banco de segundo piso, requerimos forzosamente de los intermediarios financieros para trabajar. Nafinsa es el banco más importante en términos de microfinanzas. Para que se den una idea, el año pasado apoyamos a más de 1.5 millones de microempresarios, colocamos 16 mil millones de pesos, algo así como 1.2 billones de dólares, y eso lo hacemos a través de 36 intermediarios financieros especializados en el sector. Estoy hablando solamente de la parte de microfinanzas, no de la parte PYME. Entonces, se podrán dar cuenta de la importancia que tiene para Nacional Financiera el ayudar a que un mayor número de empresas y de empresarios y de unidades productivas tengan acceso al financiamiento. A mí me gusta mucho la encuesta de INEGI de micronegocios, porque nos habla de que hay más de 8 millones de unidades productivas en el país. Y si pensamos que hay 5 personas que dependen de cada unidad productiva, pues estamos hablando de 40 millones de mexicanos. No es un tema trivial. En ese sentido, y como marco de la política pública, se formó el Consejo de Inclusión Financiera, donde participa el sector privado y el sector público, y se está buscando trabajar en muchas cosas. Yo creo que no es un tema solamente de tasa de interés. A mí me parece mucho más importante el tema del sobreendeudamiento, por ejemplo. Yo creo que es importante entender que el sector requiere mejorar tecnología, que el sector requiere que haya mayor educación financiera y que el sector requiere que haya más jugadores. Entonces, la tarea de NAFIN en este momento es fortalecer esta red de intermediación financiera, buscando mejores y más robustos intermediarios. Lo dijo muy bien Jorge, NAFIN se extrapola toda la regulación bancaria, es decir, Basilea, a nuestros intermediarios, y sí, entendemos que hay un costo alto en este momento para dar microcrédito, y estamos trabajando con las microfinancieras en nuevas metodologías. Yo insisto mucho en el microcrédito individual, en mayores montos, pero no es un tema sencillo, hay que trabajarlo, y es lo que estamos buscando hacer en esta primera etapa. Rebeca Tere. Sí, bueno, mi comentario va en el sentido de que la inclusión financiera es un tema de Estado en México. O sea, es un tema que ya no podemos eludir, es un tema que tiene que ver con millones de mexicanos pobres en este país, es un tema de política pública y es un tema en el cual ha habido un sinfín de instituciones comprometidas con su propio patrimonio
para poder llevar estos servicios a los más pobres. Yo creo que es muy importante no perder el foco, o sea, no es un problema solamente de México, es un problema de la industria microfinanciera en el mundo, y obviamente quienes hablan del mundo tienen la fortuna de hacerlo en estos foros, y obviamente los que hablan de México tienen también la oportunidad de dar a conocer en el mundo cuáles son las oportunidades y cuáles son efectivamente los retos que tenemos los mexicanos. Yo sí creo que ha habido en este esfuerzo que estamos haciendo todos por la inclusión financiera en México, una pregunta que es fundamental. O sea, lo que yo digo aquí, ¿cómo impacta en las señoras, sí, que vemos todos los días en las comunidades? Y yo creo que nuestro foco debe ser ese. En nuestro país hay más de 150,000 comunidades con menos de 5,000 habitantes. ¿Quiénes llegan a dar préstamos? ¿Quiénes llegan a dar servicios financieros a estas comunidades? Pues los bancos no lo sabemos. Organismos internacionales difícilmente lo podrían hacer. Las instituciones públicas, bien nos dice Rebeca, es muy difícil que puedan llegar hacia allá. Requieren de instituciones microfinancieras que necesitamos fortalecerlas todos, ¿sí? Los mexicanos y los no mexicanos, los de otros países, porque en verdad el reto es mayúsculo. Y la inclusión financiera es un tema de Estado y es un tema de seguridad nacional. Entonces, el reto es muy grande. Mi opinión, ¿no? Desde una institución microfinanciera que trabaja en zonas rurales, que soy fundadora y que además ha costado muchísimo trabajo poderla crear y fortalecer y hacerla crecer, es que es un tema en verdad de justicia social, es un tema en el cual están en juego personas, ¿sí? De las comunidades, y que no podemos solamente hablar de datos sin ser sensibles a lo que significa poder llevar un financiamiento a cada una de estas personas. Es cierto, tenemos cosas sobre las cuales sí tenemos que sentarnos todo, tanto instituciones públicas como organismos internacionales, como las propias instituciones que damos financiamiento. Tenemos temas que tenemos que analizar, como el sobreendeudamiento. Quizás nos haga falta revisar nuestros productos, revisar nuestro nicho de mercado. Hay mucho más mexicanos que requieren de estos servicios y a lo mejor estamos, efectivamente, como lo demuestran los números, llegando a los mismos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué acciones requerimos para poder mantenernos en las zonas alejadas donde ya estamos, ¿sí? Y además de esas zonas poder llegar a lugares más alejados, porque México es un país enorme, los datos que da Jorge son impresionantes. Y México es un país ballena, como decimos, es una ballena, es enorme, es muchos Méxicos. Los retos, por lo tanto, también son mayúsculos. Gracias, Tere. Lo que hay que enfocarnos es a cómo hacer que los mercados dejen en una situación de menos vulnerabilidad a los clientes, que a fin de cuentas es el tema de esta plática. Y aquí yo oigo discrepancias, escucho por ejemplo a Chuck Scott decir en México está cobrando demasiado, escucho a Jorge a decir pues estamos cobrando lo que podemos cobrar, nuestras tasas son las justas, nuestras utilidades son pequeñas. Pero a fin de cuentas, ¿cómo hacemos que no tengamos ejemplos o casos como el de la chica que llegó a hablarnos sobre su amaranto? Y dijo algo bien importante, no conocíamos, desconocíamos, ignorábamos. Y por el otro lado, Rebeca ha dicho que parte de Nacional Financiera es cómo educan y capacitan a los clientes. Y la pregunta que yo primero haría es, ¿por qué estas discrepancias entre lo que dicen Chuck y Scott y lo que dice Jorge y dice Tere, en que México estamos bien? Mientras que lo que yo capté, que decían Chuck y Scott, es México está cobrando demasiado. Y Jorge dice, pues estamos cobrando lo que hay que cobrar.
Hay una discrepancia, obviamente, y me imagino que esta discusión se lleva a cabo en muchos países del mundo aquí representados, donde tenemos dos puntos de vista. ¿Podrían ustedes añadir algo para que debatamos esto? Bueno, yo quisiera hacer una aclaración, que en el caso del estudio que nosotros hicimos, el enfoque no es necesariamente las tasas de interés, sino más bien las consecuencias del sobreendeudamiento, que está basado en la vulnerabilidad de las personas, que es como otro tema. Yo creo que no hay necesariamente un conflicto, sino más bien hay que ver el contexto, porque viendo, por ejemplo, los mismos retos que Jorge presentó en cuanto a geografía, en cuanto a costos, etcétera, eso motiva, según lo que yo vi en el Buró de Crédito, cierta concentración de oferta en los sectores más accesibles, donde es más fácil llegar, dejando ya desincluido una gran parte de la población. Entonces, you can't look at the average and think that that's the way it is for everybody. Yo creo que la misma concentración de la oferta es una gran parte de lo que genera las situaciones como las que vimos en el estudio que hicimos. Scott. Yo soy Scott. Ah, no, Chuck. Gracias, Scott. Chuck. To be sure I use the best words, let me use English here. Bueno, yo sí voy a hablar en inglés, pero... So much of what we say is that we believe in markets, and I believe that there's significant flaws in the markets we have. The logic of the Mexican data is our cost of delivery is very high, that's why our prices need to be very high. I agree with that, but every point of that logic should mean, therefore, profits should be either non-existent or very low. If it's very expensive for you to make a product, how do you make higher profits than all the other countries? And the profit margins, by the way, you measure ROA or ROE, and not everybody in Mexico, not all the institutions are making profits higher than the limit that I would say is how much is too much, but many are. I showed you the figures. Those are data they sent to the mix and is audited. Just one institution, Compartamos, makes $1 million a day in profit. They could, I believe they should, lower their price. They don't need that kind of profit. No other institutions need that kind of profit or seek that kind of profit. So this is the issue, is that, yes, the prices shouldn't be as low as India, okay? Can't be, but they could and should be lower. Second, I appreciate that you addressed that the loan sizes could be larger, and that would make an efficiencies. Honestly, in my looking at the data, and I've lived here in Mexico some years ago, the products should be improved. Okay, that can make the products cheaper. The women right now want a larger loan. Maybe they shouldn't have one, but they want a larger loan. They take 2, 3, or 5 small loans at a high delivery cost and a high price. That could be replaced by one loan at half the price, and that institution would still be profitable. Instead, 5 institutions deliver inefficient products, and that woman pays 5 prices of over 100%. That's where we should be looking. Improve the product and set profit targets to a more defensible level, because when you make 50% ROE, and when you're the most profitable bank in Mexico, which is what Compartamos is, and that profit is coming out of the pockets of women, that's hard to defend. That's hard to defend in Mexico, and it's hard for the rest of us that working in other countries of the world to defend and say there's nothing wrong with that. Jorge, después de escuchar a después de escuchar lo que acaba de decir, ¿cómo estará la situación entonces en otros países si los márgenes en México de utilidad son más pequeños? ¿Qué contestar a lo que él dice?
¿Es demasiado ganar demasiado? Yo primero quiero comentar, y de lo que mencionó Scott, estoy totalmente de acuerdo que lo que tendríamos que estar buscando es a proveer servicios que protejan a los clientes del sobreendeudamiento, uno, y como país, de las razones que generan que no tengan esa red de seguridad, porque si uno de los problemas que los vemos todos los días por el que generan problemas de endeudamiento es salud, fallecimientos, y eso… ¿Qué pasa con eso? Desempleo, por supuesto. Nosotros atendemos a la gente que no tiene empleo. Ese es nuestro sector. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto, lo que estamos tratando de hacer, porque no somos el gobierno, somos la institución privada, es desarrollar productos de seguros, ahorros, cosas que puedan complementar, que no es nada más el crédito. Eso lo tenemos que atender, y somos pocas instituciones en el país que podemos hacer ese tipo de cosas por la propia regulación. Pero, sin duda, es algo que tenemos que estar atendiendo. Y con respecto a lo que menciona Chuck, yo regreso a explicar, no es que tengamos un costo más alto que otros países, lo enseñé en números, lo que tenemos son créditos más pequeños. Otra vez, el 50% de lo que nos cuesta prestar es el costo operativo es lo que estamos prestando. Necesitamos prestar montos más altos, sin duda. Habemos instituciones que lo podemos hacer, las que se dedican al crédito individual pueden prestar montos más altos y damos tasas más baratas. Porque justo si le presto a 10 personas un crédito de $200 cada uno y le presto a una un crédito de 2,000, pues me sale más barato. Puedo prestar a tasas más baratas. Y lo hay, y lo enseñé en las gráficas. Hay instituciones que están prestando esas tasas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué si somos una industria que no hay barreras de entrada? Cualquiera puede venir hoy, pone una SOFOM, dos accionistas, su dinero, y empieza a trabajar. Entonces, ¿por qué los grandes jugadores del mundo que pueden prestar eso en otros lugares no lo pueden hacer acá? ¿Por qué no cualquiera, Choc, el que sea, que venga, que lo ponga, que traiga mucho dinero para prestar, que preste más barato, que nos enseñe a hacer esas eficiencias, que penetre en el mercado, que saque a los ineficientes y que pueda prestar más barato? En eso estamos todos los días. Rebeca, como nacional financiera, ¿qué se puede hacer? Y esto puede ser extensivo a todo el mundo. ¿Qué se debe hacer para que los créditos tiendan a lo que yo estoy llegando a ser más altos para reducir los costos de operación, reducir todo este asunto y las tasas bajen y el usuario esté más protegido, claro, al no endeudarse? Y lo de la preparación. Yo soy un convencido que muchos empresarios pequeños, micros, quiebran porque no están preparados. No es el dinero, es la ignorancia, ¿ves? Lo que los lleva, sí, a la por ruina, supuesto, ¿no? Bueno, primero sí señalar que las microfinancieras que trabajan con nosotros a través de ProDesarrollo, incluido por supuesto Banco Compartamos, tienen una tarea importante en contribuir en este tema de la capacitación y de sensibilizar a los clientes. Ese es un trabajo que hacemos conjuntamente. Pero en el caso concreto de cómo movernos a mejores tasas de interés y a menor endeudamiento, yo creo que hay que trabajar en dos sentidos. El primero, efectivamente, hay que revisar los productos. Sí hay que revisarlos. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que migrar a metodologías de crédito individual, donde el crédito sea de mayor monto y de mayor plazo, y estamos trabajando con las microfinancieras ahí. Y otra parte que me parece fundamental es hacer visibles a los micronegocios. Lo dijo muy bien, Teresa, lo dijiste muy bien. Si hablamos de las cifras de inclusión financiera, pues francamente el 62% de los municipios tienen por lo menos una entidad financiera, el resto no tiene nada. Y de los adultos que pueden tener acceso a servicios financieros, el 35% tiene acceso y solamente el 23% tiene acceso a crédito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Insisto, hay que hacer visibles a estas gentes. ¿Cómo? Nosotros estamos trabajando desde el punto de vista del gobierno federal en fomentar el régimen de incorporación fiscal, buscando que los pequeños negocios, quizá no todos, hay artesanos, hay gente francamente en la base de la pirámide, pero hay un grupo de microempresarios que incluso tienen locales, que podríamos ayudarlos siendo transparentes en la información. Eso reduciría muchísimo los costos. El costo del oficial de crédito de ir a construir la información se podría reducir si hacemos visibles desde el punto de vista de la banca de desarrollo a estos microempresarios cuánto ganan, y entonces desarrollamos una metodología que tome en cuenta sus flujos para poder dar créditos individuales, no grupales y de mayor monto. Y en ese sentido, Nafinsa tiene un programa de garantía donde comparte con los intermediarios financieros el riesgo
el 50% del riesgo, el 25% del riesgo de llegar a estos segmentos, buscando que con esta garantía puedan ser más eficientes y se traduzca en una mejor tasa de interés al usuario final, y sí haciendo mucho hincapié en la transparencia en el Buró de Entidades Financieras, en el Buró de Crédito. Tere, tú mencionaste cuando vamos a ver a las señoras, y a mí me preocupa un poco eso, porque es puras a las señoras. ¿Cómo podemos incluir a más clientes si nos estamos olvidando de la otra mitad de la población, que son los señores? Pregunta. Sí, no los excluimos. Digo las señoras quizás porque estoy muy, muy motivada por cómo nace el microcrédito en México y además porque tengo una conciencia de género en donde creo que en verdad si alguien está excluido, bueno, ha estado excluido históricamente del financiamiento, pues somos las mujeres. Entonces, no creo que haya instituciones que nada más dé a mujeres crédito, la mayoría damos a mujeres y a hombres. Pero yo hablo con muchos y me dicen que el 90% son mujeres. Estamos hablando de la inclusión, sí, sí, y de la protección del usuario. Sí. ¿Cómo hacer que los hombres también sean incluidos? Y no estoy aquí en una posición machista, sino de negocios. ¿Cómo incluir a más hombres y a más mujeres para que los datos que nos da Rebeca, que son realmente bajos, no hay inclusión financiera, la gente está aislada de esto, crezcan? Sí, yo creo que es otro de los retos que tenemos. Nuestras metodologías están muy dirigidas, sobre todo la del Grupo Solidarios, a grupos de mujeres. Y el microcrédito, bueno, tiene un distingo en este sentido de dirección hacia mujeres. Creo que también otro de los retos es efectivamente poder ver este tipo de sector al que casi siempre se llega con créditos de manera individual, ¿no? Porque los hombres, al menos en México, sí tienen un historial de financiamiento más que el de las mujeres y un historial de financiamiento no en grupos solidarios, sino más bien en crédito individual. O sea, yo creo que es otro de los retos, es otro de los temas que también tenemos que ver para poder impactar. Ahora, en cuanto al monto del crédito, yo sí creo que también no es tan sencillo poder decir vamos a prestar montos más grandes. Nosotros en ámbito productivo tenemos una experiencia, prestamos a señoras que venden por catálogo y tenemos el crédito que va aumentando ciclo por ciclo, ¿no? La clásica metodología del crédito solidario. Y lo que hacíamos era, bueno, si le prestábamos 5, pasaba 6, de 6 pasaba 8. Y nos dimos cuenta que cuando ya pasaban a 8, empezaba a haber un impago, se empezaba a acrecentarse la mora. Y evidentemente era un típico caso de que no podíamos prestar montos más altos a personas que venden por catálogo, porque entonces sí, la sobreendeudamos, entonces sí, entramos en problemas. O sea, es tan complejo porque es un problema también de mercado interno, de oportunidades en las comunidades. Y, no es algo que esté bajo nuestro control poder dirigir al 100%. No es que yo decida prestar 50 mil pesos de ahora en adelante. Es que yo tengo que escuchar y ver y darle el producto a nuestros clientes que realmente le va a servir para fortalecer su negocio, para fortalecer su patrimonio. De otro modo, estoy siendo irresponsable, ¿sí? Entonces, es muy complejo, en verdad se requiere un estudio, un análisis, y yo creo que en estos foros hay mucha experiencia, mucha inteligencia de personas de otros países que tienen muchos años trabajando microfinanzas. Nosotros somos nuevos, y que más bien la convocatoria debiera ser apoyémonos, ayudémonos, aprendamos, y aprendamos juntos organismos, gobierno, sí, instituciones internacionales y la experiencia de todos los que están aquí. Chuck, ¿qué has visto en otros países? Cuando estamos hablando mucho de México, pero ¿qué está pasando en otros países que me imagino han enfrentado o enfrentan problemas similares? ¿Cuál fue la solución? Tú has hablado que la autorregulación no funciona, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué tanto funciona a veces la regulación para espantar a la gente del negocio? Lo cual también crea una exclusión de los clientes y también los deja desprotegidos. Well, the in the
there's sort of a common phase diagram that we see where you start small and then there's growth and then some reach profitability and that attracts more growth. And that we argued, we invited others in, we wanted more supply to meet the demand, and we even talk about that here in Mexico, that we need yet even more demand, that the 3,000 lenders aren't enough. What happens then? Then there's an oversupply, and then there's over-indebtedness, and then there's a bubble, and then it bursts. And every article I've seen, every study on Mexico says we're going to see a bubble bursting here. And that concerns all of us, and it concerns me. There will be a lot of pain. Right now, I believe there's a lot of hidden pain when you have so many clients juggling two, three, up to eight loans at 100%, and they're doing their best. They're really doing their best, but at some point they can't do anymore. So we see bubbles bursting in numerous countries, and then we hope, and Bolivia was the first one back in the 90s, early 2000s, and then hope that that draws enough attention of the industry and the network to say, let's get our act together. We need to fix the problems that have exploded. When is the industry going to get smart enough to anticipate those problems and fix them before they happen? There's so many examples. Bosnia had an opportunity, blew it. They said, oh, it will never happen here, and then the over-indebtedness bubble burst in Bosnia. It's burst right now, not that I consider South Africa anything to do with microfinance, but lending to the poor at high prices and over-indebting them burst in South Africa this month. So this is what we see in other countries. Mexico is unique in some ways, but it's also following sort of the well-worn paths without having learned sufficiently from the previous examples that we've seen. And that's what I would really like to see, is to say, let's address that now. Let's identify what they are. Be transparent and honest about the data, not that anybody here is sort of selectively presenting, but I think there's a general tendency that we selectively present. I'm guilty of that, I'm sure, and I believe we all are. Let's get the dialogue going. Let's be honest and open. That's what transparency is about, and that can help to reduce the pain and the risk that would happen without transparency. ¿Cómo lograr todo lo que hemos platicado? ¿Cómo lograr mayor inclusión? ¿Cómo subir los créditos? ¿Cómo hacer que la microfinanciera entienda que esta persona ya me pidió demasiado prestado, ya no le puedo pedir más? ¿Cómo entender? Porque mucha de esta gente que vende por catálogo sí paga el 100% a Chuck, pero está vendiendo al 200%. También hay que entender eso. Muchos de sus clientes tienen unas utilidades que no tiene la gran empresa. El microempresario generalmente trabaja con altos márgenes de utilidad. Entonces, yo porque las satanizaciones no me gustan, porque caray, más irresponsabilidad del sector financiero, lo vimos en la banca de Estados Unidos en el 2007. Los grandes bancos, no las microfinancieras. ¿Cómo lograr entonces todo lo que hemos hablado aquí alrededor del mundo? Mayor inclusión, mayor protección, mayor educación, mayor capacitación, porque el problema es muy grave y es muy complejo, y cómo adelantarse a lo que dice Chuck, a estos ciclos que van a llegar tarde o temprano. Lo dejo abierto a todos ustedes porque nos quedan 2 minutos y 50 segundos. George. Yo creo que un tema, y justo viene de la pregunta que le hiciste a Tere, es de metodología. Si todos nos dedicamos a hacer solo grupos, solo atendemos mujeres, que otra vez, igual que tú dijiste, no por machista, falta atender el otro sector. Hay un tema de metodología. Somos muy jóvenes haciendo créditos individuales. Es un proceso mucho más complicado porque atiende también lo que mencionaba Scott hace rato. No solo ves a la persona, ves a la familia. Hay que hacer un análisis familiar, hay que revisar toda la situación, hay que hacer números mucho más profundos de lo que se hace cuando se entrega un crédito grupal. Pero no podemos dejar de lado los créditos grupales y atender en los poblados donde se requiere. Las metodologías están diseñadas para atender ciertos sectores y lo que tenemos que ir haciendo en esta profundización de mercado que estamos teniendo en México es atender a los clientes con el producto y la metodología que requieren. El cliente que necesita un crédito grupal y vive en una comunidad no se le puede dar un crédito individual de 50 mil pesos y el crédito que está en la ciudad no debería de recibir 5 créditos grupales, debería de recibir un crédito individual. Vamos a tener que concluir con 30 segundos cada quien para concluir. Damas primero.
Tere. Gracias. Yo creo mucho en los pactos. O sea, yo estoy convencida que los pactos ayudan mucho a poder, sí, generar mecanismos de análisis, de estudio, de poder integrar los diferentes puntos de vista de los actores. O sea, yo creo que el mercado por sí mismo no se va a regular, Chuck, ¿no? Yo creo que es necesaria la intervención del Estado. O sea, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. O sea, yo estoy convencida de que en México, antes de que cometamos más errores y continuemos en los aciertos, es muy importante que nos sentemos, analicemos y veamos todos estos aspectos juntos. Gracias, Tere. Rebeca. Gracias. Bueno, en el caso de la banca de desarrollo y en concreto en el marco de la reforma financiera, creo que hay que generar un ecosistema en el que se integren a todos los jugadores, sector público, sector privado, especialistas internacionales, la banca comercial, por supuesto, Prodesarrollo, los reguladores, la autorregulación, la transparencia. Pero finalmente en este monstruo de mil cabezas no debemos de perder de vista una sola realidad. En este país se requiere una infraestructura de atención de microfinanzas robusta. Y eso solamente lo podemos hacer a través de las instituciones microfinancieras. Podemos buscar que la banca haga un downscaling, pero sin duda las microfinancieras son las que conocen el segmento. Entonces, en este ecosistema, creo que al centro deberíamos de colocar a las microfinancieras, pues que son todos ustedes. Gracias, gracias, Rebeca Scott. Yo enfatizaría dos elementos. Primero es, yo creo que debemos concentrarnos mucho más en la calidad. No solamente en la calidad de los servicios, sino también la calidad de las carteras, porque es donde vamos a ver si realmente estamos tomando buenas decisiones de crédito. Y el otro punto, yo creo que debemos preocuparnos mucho más por documentar el impacto social de lo que estamos haciendo, para ver realmente si las personas están mejorando sus vidas de una forma realmente basada en los, no en los anécdotas, sino más bien en datos. Gracias, Scott. Jorge. Bueno, yo creo en la sociedad civil, en la inteligencia del mercado y del ser humano. Creo que lo que estamos haciendo en Prodesarrollo de consolidar a la industria, de, como decía Rebe, tener una industria mucho más fuerte, más fortalecida, transparente, completa y profunda, va a ir resolviendo los problemas. Y por supuesto que tenemos muchísimos retos por delante, pero si no participamos todos los jugadores del sector, no se va a corregir solo y no se va a corregir con reglas o con ideas y conceptos. Se tiene que hacer trabajando en el campo. Gracias, Jorge. Y lastly but not leastly, Chuck. Yeah. Well, bueno. As I said earlier, I worked here in miren, Mexico. In fact, I worked inside trabajado aquí en México y es más, trabajé con Comportamos en 1998. I've watched Mexico. This is what I've said time and again for about 14 years now. Creo que lo he repetido a lo largo de 14 años. Make the thing we should be looking at is reasonable profits. If you make if you need to charge a relatively higher price because it's a small loan in order to make a reasonable profit, I understand that. I taught 3,000 of you, including many in Mexico, how to make business plans. That's what I did for 17 years, as I gave you the software, how to make financial projections. And we're using those for different, some of us to be sustainable and some of us to be moderately profitable, and I'm okay with either of those. And some of us are using them to what the world might say is to maximize profits. And that's not illegal. But it's, if you want to call yourself, label yourself a social business, then you need to make those kinds of decisions. How much profit is enough for a social business? Make a reasonable profit, lower your prices so that you make that reasonable profit, and then I will defend you. When you don't, when you do the opposite, I will challenge you. And that's pretty much what I do. Not just only here in Mexico, I do that around the world, as I think everybody here knows. That's Chuck. Thanks. Larry, I don't think last words. Larry? I
No, okay, now. Thank you to the panelists. Bueno, le quiero dar muchas gracias a los miembros del panel, la different energía viewpoints, se sintió but that's con what we're about is hearing those viewpoints and getting them out in the open, esos having the discussion so we can move forward. We heard some great ideas here about what to do to move forward. And so I thank all of you for engaging in the conversation to be avanzar. Able to les quiero dar las gracias hold emotion back por a little bit and actually discuss and engage. And Eduardo, great job moderating and keeping the discussion Eduardo, going. So thank you to all. Let's give a big thanks to our panel for a terrific job that they've done. Y a todos un gran, gran aplauso. All right, you'll be going on to workshop time. Have a coffee break before you go. And we will look forward to seeing you this afternoon for the closing ceremony. Esta tarde con la plenaria de cierre. Gracias. A break for coffee and refreshments at the Commitment Cafe at the end of the Expo Conul Hall. There will be two more coffee breaks throughout the day. Our first group of workshops will follow the coffee break at 11:15. You can refer to your program book for a list of these workshops as their respective speakers and topics. Afterwards, please join us at lunchtime in the dining food for fantastic food and music, starting at 12:30. Afterwards, please join us for the last plenary and summit before our closing plenary. We would like to also remind you of the second group of workshops following lunch. They will start at 2 p.m. Again, please refer to your program book for location, topics, and featured speakers. We invite all of you to join us in Mérida and Valladolid Hall with Larry Reed, John Hatch, Carmen Velasco, and Professor Mohammed.